Hola Lucía, hoy te estamos convidando y como recepción y agradecimiento a que hayas venido un jugo de maracuyá con mentas, como para que puedas probar que son productos nuestros acá de la finca y que en realidad lo que hacemos nosotros es transformar todo lo que hace la granja, que son frutas tropicales, pero con eso nosotros hacemos todo lo que son los productos. A veces tenemos hortalizas en la región, papayas en gajos, hacemos berenjenas, mermeladas de papaya, chutney. Hemos empezado a hacer mucho el tema de los chutney de maracuyá, chutney de higo, chutney de durazno, que tenemos todas esas frutas en temporada. Que este es un lugar donde hay árboles nativos enriquecidos con frutales tropicales, con aromáticas medicinales. Y es un poco para que la gente aprenda a vivir en el campo con todo lo que tiene sin necesidad de salir tanto a las ciudades, sino que se quede en el campo. Estamos con la ingeniera María Julia Fagiani en Granja Maju, un lugar hermosísimo, increíble. Ya estoy anonadada desde que uno ingresa desde la ruta con todo este verde, esta naturaleza que, bueno, que es impactante y que te abraza. Gracias, María Julia. No, por favor, un gusto, Lucía. Y ya sabes, las puertas están abiertas para mostrar y que la gente aprenda a disfrutar del campo. Esto es como un oasis, un paraíso escondido. Antes de llegar, bueno, pertenece a Fraile Pintado. Es claro, porque desde Chalicán ya forma parte de la comunidad de Fraile Pintado. Y es como el ingreso a Yunga, es una zona más seca, árida. Tenemos menos agua y precipitación que la zona puntualmente de Yunga. Pero bueno, nos adaptamos un poco a tratar de armar un microclima especial para que todo esto funcione. Bueno, contame justamente como ingeniera agrónoma, ¿cuál es la riqueza del suelo y del clima para toda esta enorme producción que vemos? Bueno, en realidad es un monte nativo que había 2 hectáreas, son fincas de 10 hectáreas. Es una colonia que está enmarcada en 26 productores con 10 hectáreas cada uno. Y hay un montón de actividades diversas en la zona. Hay productores de ganadería, hay plantineras, hay equinoterapia que van a empezar a hacer también. Hay muchos horticultores. O sea que casi todo el año la actividad es importante en la colonia. Y nosotros teníamos en su momento, cuando ingresamos en 1978, que vinimos acá, teníamos granjas, cerdos, pollo y pollos parrilleros y gallinas ponedoras. Y además fuimos poniendo todo lo que era cítricos. Entonces nos quedaba pendiente estas 2 hectáreas de monte, que era completamente cerrado, un monte nativo. Y lo que hicimos fue simplemente limpiar y tratar de dejar las plantas propias del lugar y enriqueciéndola con frutales tropicales sobre todo, y muchas flores tropicales, aromáticas, medicinales, y de esa manera ir armando espacios dentro del predio. Está formado casi por 5 espacios, uno que es todo con niños, para niños, con un jardín y un parque para niños. Hay otro que es una zona de estar donde se puede venir a comer y a pasar el día con los asadores. Hay otra que es una zona que estamos terminándola ahora en la semana que viene, que es una zona de meditación, porque es una pequeña capillita que estamos terminando. Y después nos falta la etapa en la cual se va a prever hacer una pequeña pileta de natación para que vengan también a hacer juegos recreativos. Increíble, ¿no? Todo lo que te ofrece la naturaleza, el contacto con los animales, con todo este lugar. ¿Cuántas especies tiene? Mira, acá hay muchos, han quedado muy pocos nativos, que son más bien más seviles, duraznillos, algunos zapallos caspi, que son unos árboles que no pierden sus hojas, pero en la mayoría algunos quebrachos, algarrobos también hay, y lo fuimos enriqueciendo. La idea es reestructurar, porque hoy en día las condiciones climáticas cada vez son más complicadas. Sí. Tenemos más vientos fríos o vientos corriendo mucho acá, es más seco el ambiente y las temperaturas son más altas, las noches son más frías, las amplitudes térmicas son mucho más diferentes, más alta, más amplia, que hace que las plantas tienen que resistir y el agua cada vez menor. Por suerte tenemos un pozo bastante profundo que no nos falta el agua.
Pero hay que buscar la forma de que se combinen y se equilibre el ambiente este, en la cual modificamos en su primera instancia, limpiándolo y enriqueciéndolo con materia, pero que se mantengan solos. Es decir, la idea es lograr llegar a ese equilibrio, que solas se automantengan con la humedad, con las condiciones del ambiente, y que hagan que todas sobrevivan y estén bien para disfrutarlas. Claro, bueno, esta es una opción diferente para aquel que quiere hacer un tipo de turismo experiencial, ¿no? Educativo, exacto. Sí. Y un poco para conocimiento, porque la idea es enseñarle a la gente a que si venga y conozca la planta de papaya, la puede tener en su casa y todos los productos que salen de la planta de papaya. Cómo lo aprovecha, claro. Cómo lo guarda, cómo le ayuda a la salud de la persona, la papaya, y de manera que pueda también hacer un dulce acá, llevarse su dulce, llevarse su plantín o llevarse su semilla. Bueno, hablando justamente de frutos, hay algo exótico que me llama mucha atención, que bueno, que últimamente salió, ¿no? Exacto. Más que nada en la parte de los medios, en la comunicación, se puso de moda, ¿no? Es un poco la falta de, digamos, información que tenemos a veces de frutos que tenemos en la zona, que es en ese caso la pitaya. Nosotros acá tenemos la alegría de tener pitayas nativas. Son mucho más pequeñitas. Estas lo que son modificadas, es decir, aumentaron el tamaño y son más dulces. Y acá vas a poder disfrutarle en este vaso en la cual están llenos de cítricos, de pulpa, y vas a poder comerlas y probarlas. En una ensalada de fruta que es... Todo cítrico, son todos los cítricos de acá. Todo de la con zona. Maracuyá, sí, cascaritas de naranja azucaradas y pitaya. ¿Y la gente consume la pitaya habitualmente? Sí, ahora recién la están probando y buscando. El productor que tenemos, hay un productor bastante importante que empezó temprano, hace unos 3-4 años recién, tuvo mucho impacto en Tucumán y Buenos Aires. Entonces eso hizo que ya en Las Cañadas haya otro productor, en Perico vaya otro productor. En realidad el cultivo es muy fácil hacerlo, el manejo es el problema. Es decir, tiene que esperar casi 2 años a que la planta empiece a producir. Y el tutorado, que ya te lo voy a mostrar, es bastante, no complicado, pero sí tiene su trabajo. Claro. Entonces eso es lo importante, lo básico. Una vez que lo armaste a la estructura, ya después tenés cosecha todos los años. Bien, y a disfrutarla, como yo. Exacto. Bueno, María Julia, ¿vamos a recorrer un poco? Vamos. Gracias. Un gusto. Plaza Central Domingo Faustino Sarmiento, que fue inaugurada en el año 61. Si se toma, se hace una imagen de lo que hoy es la plaza, bueno, antes esto era un tunalar, ¿no?, donde solían venir la gente a atar los caballos. A la vuelta era solo monte, y bueno, hoy está rodeada de instituciones y bueno, se ve la transformación que tiene nuestra plaza. En el año 92 se hicieron algunos arreglos, porque era antes mucho más sencilla cuando se le inaugura, y se hacen algunos arreglos en lo que hace la parte de riego por goteo, ¿no?, para lo que hoy se ve precioso, lo que es nuestra plaza central, ¿no?, y rodeada por las instituciones principales, como ser nuestra iglesia, que fue fundada en el año 62, donde se crea la primera capilla,
nuestro edificio municipal, que pasa a ser municipio a partir del año 73, por ley 3049. Y nuestra institución, bueno, que es la Escuela 9 de Julio, que es la escuela más antigua, creada en el año 1914. Pero bueno, su lugar, digamos, principal fue en la avenida, en lo que hacía antes, lo que era la reducción de San Ignacio de los Tobas, que es el primer nombre que tiene Fraile Pintado antes de ser Fraile Pintado, ¿sí? Estas tierras que fueron adquiridas por don Julio Bracamonte en el año aproximadamente 1857. Y bueno, tenemos a partir de ahí lo que fue poblada, ¿no?, nuestra querida localidad de Fraile Pintado. Bueno, nosotros trabajamos ya hace que nos vienen a enseñar una profesora de Calilegua, la señora Ofelia Sacama se llama nuestra profesora. Ella nos enseña la técnica de tejidos en palma. Y estas son las hojas en palma que trabajamos nosotros, son las palmas naturales, las sacamos acá. Y las tejemos, las teñimos también con frutas vegetales, todo es vegetales, son cosas naturales. Hacemos cesterías. Todo es cestería. Hacemos, por ejemplo, los canastos, materos, hacemos carteras, bolsitos, panera para guardar cosas. Sí, salimos a vender. Vamos más que nada allá al norte, vamos a Jujuy, vamos a Tilcara, a Mocuaca, por ahí nos vamos. Hagamos los viajes y vamos. Esta arcilla de yuto. Y esta sí, todo es mano, nada más, ¿no? Nada de máquina, nada de molde, todo es manual, nada más. Pintura también, vegetales, con pigmentos minerales que ocupamos para eso. No, todas así cositas de vasija, jarra, tetera. Ve, por ejemplo, ahí está una caramelera, que el sapo, para poner cigarrillo, el quincho. Y bueno, los caballos en madera se los trabaja en diferentes posiciones. Hay algunos que están parados de dos patas, hay otros que están mirando al frente, hay otros que tienen el cuello hacia el costado. Uno ya la madera la trabaja como uno quiere. Cuando ya agarra el cuchillo, no sabe qué es lo que va a hacer y termina haciendo cualquier cosa. Soy Sonia Montoya, pertenezco a la Asociación de Artesanos y Emprendedores de Fraile Pintado. En esta oportunidad estoy mostrando todo lo que es tejido a crochet, también hago repostería en general y siempre estamos trabajando en comunidad con todas las actividades que realiza la municipalidad a través de la Secretaría de Turismo y Cultura. Bueno, darles gracias por haberse llegado hasta Fraile Pintado y espero que disfruten la estadía y bueno, puedan mostrar más de lo que hoy pudimos traer acá. Muchas gracias. Mi nombre es César Martínez y soy de Fraile Pintado. Me recibí en la Escuela de Formación Profesional de la Bajada, número 3. Y bueno, acá, como pueden apreciar, trabajos de herrería con recicle, todo lo que corresponde, ¿no?, a las inquietudes de la gente, de lo que quiere. Lo que manifiesta la gente muchas veces también son cosas exóticas por lo general. Y uno trata de darle, ¿no?, lo que ellos piden. Y lo más importante de todo es que acá contribuimos al recicle, porque hay mucha gente que quizás lo toma como basura, pero la basura a veces es nuestra fortuna, como dicen. Feliz y contento, ¿no?, sobre todo porque venimos ya de una familia de artesanos. Mi señora pinta y bueno, yo he dedicado a ya dejé el periodismo hace algún tiempo. Y bueno, feliz también, ¿no?, sobre todo con el apoyo de Daniela, de la municipalidad. Hemos estado en Culturarte también hace algún tiempo. Me dieron toda la esquina y la gente de Jujuy muy, muy feliz, contenta, ¿no?, con todos los trabajos que hemos llevado. También, bueno, tengo una máquina de soldar que es una industrial pequeña, prácticamente un ESAP 240.
Y bueno, y trato en lo posible de exponer cada vez que hay un evento. Lo primordial de todo esto es de que nos dedicamos a full. Y creo que la gente debe entender eso, que los chicos tienen oportunidades de recibirse, de ser algo en la vida. Yo con mi edad me recibí y ¿por qué no ellos también? Tienen lo posible que estudiar, hacer algo en la vida, no únicamente pasa por las drogas, por el alcohol, por la vagancia. Simplemente hacer las cosas bien, como corresponde, para que el día de mañana sean hombres de bien. Esta ha sido mi vida, mi lugar de pintar, de crear, de imaginarme, de gozar con la música, con la danza, porque para pintar también yo pongo música americana, por supuesto, carnavalito, pimpín, y bueno, me siento pintar. Lo lindo que me gustó fueron los lapachos. Usted va a ver que hay muchos temas de lapachos. El apache fue un árbol que me gustó muchísimo. Yo estaba viajando a Jujuy en el año 80 a ser profesorado de arte, y al viajar miraba los apaches por la ventanilla del colectivo. Venía acá a casa y me puse a pintar. Estos son los carnavales, digamos, de la cordillera de los Andes. Y no hay yo no pinto un lugar, tipo, ya mi imaginación, mi fantasía y mis emociones recorren la cordillera. Puede ser en Bolivia, puede ser en Perú, puede ser siempre el sombrerito, o algunas cosas son puestas lo que he visto. Esta serie empieza también junto con el apacho. Yo no me desprendo del apacho. Quería salir un poco de lo figurativo y realizar un poco un tema relacionado a la figura geométrica, a la composición, a los colores, y donde haya los elementos plásticos que en todos los cuadros están puestos. Entonces yo me empecé a componer, a desarmar el tema de la iglesia, a desarmar y a componer con los mismos elementos cosas diferentes, pero sin perder la composición, la organización de los elementos plásticos, o sea, los temas geométricos como el plano, el volumen, en diferentes movimientos. Y bueno, eso se logró, como yo lo digo, es un cubismo fraileño. Toqué el tema de Lago Titicaca, de Tiahuanacu, porque estuve en esos lugares, visité lugares de Bolivia. Y al leer sobre el tema de los ángeles, de las comunidades incaicas, que también teníamos ángeles, entonces me imaginé cómo eran los ángeles, veía algunos dibujos en la cerámica precolombina. Entonces empecé a crear formas a través de diferentes líneas, así como garabato, y dentro de esas formas de líneas empecé a quedarme con las más importantes y empecé a poner figuras dentro de la figura que está flotando en el aire. Pero también me fue un poquito tanto a la imaginación que en esos tiempos no existía el papel. Pero como era una ocurrencia mía, digo, bueno, le vamos a poner algo.
empecé a poner como unos rollos de papel en algunas partes porque, no sé, ya me daba lugar, me daba, en ese momento, esa forma tan que tenía, podría ser un rollo de papel, decía yo. El arte es el arte, uno puede crear como uno quiera. Me encantó porque una vez en Tilcara hicimos un curso, vino un historiador de Buenos Aires y dio un curso sobre pintura colonial americana y entre ellos estaban los arcabuceros. Hice ese curso y después me fui a Bolivia a conocer Los Ángeles, de verdad. Y este es un cuadro de Tarija y fue por la década del 80. Algo que me ha tocado vivir en esta zona, yo vengo de Jujuy, vengo de San Salvador de Jujuy y mi adolescencia y mi juventud lo pasé bailando en la quebrada. Y cuando vine acá, cruzo la frontera de Las Lajitas, me encuentro con otro panorama, con otra cosa diferente. Me encuentro con el Pimpín. ¿Quiénes me enseñaron a pintar el pimpín? ¿Quién me enseñó cada parte del pimpín? Mis alumnos de la escuela, porque ellos viven el pimpín para el carnaval. Esta es la mascarita, esta es la tipoy, este es el Simba que baila, está el yaguareté, la mascarita simboliza al pájaro carpintero. Porque el pájaro carpintero es el animal de poder, el animal que los protege a la comunidad aborigen. Esta comunidad es la comunidad chiriguana de esta zona. Así que yo me consideré un chiriguano para pintar, porque yo bailé siempre a los pimpines de cuando llegué a carnaval, yo voy a bailar. Esto nace de un movimiento de mano con un lápiz, todo, y va quedando y voy aprovechando. Mis cuatro hijos, la mujer, inclusive las curvas para la mujer y las líneas rectas para el varón. Y los tres. Los cuatro, yo tengo una hija que vive en Jujuy. Entonces lo dejé ahí y empecé a buscar lo que, a que quede lo que en el 2008 está hecho esto.